El concepto de un dispositivo antigravedad ha sido el sueño de científicos y físicos durante muchos años. Aunque varios han intentado y fracasado en crear una máquina que pueda producir este efecto. Quizás en la antigüedad, nuestros antepasados de hecho, pudieron lograrlo. Este artefacto notable pudo haber sido hecho por su cuenta, o podrían haber tenido alguna ayuda inusual. Los primeros dispositivos de este tipo en utilizar antigravedad, cuya tecnología puede haber sido la de los vimanas, aparecen en los textos sagrados hindú, escritos en sánscrito llamados los Vedas, que datan de entre 1500 y 700 a.C. Estos asombrosos dispositivos para uso de los dioses que viajaron desde los cielos a la tierra, pero de manera más preocupante, también los utilizan para las guerras catastróficas alrededor del planeta. Además, estos textos antiguos se refieren repetidamente no solo a máquinas que desafían la gravedad, sino a todo tipo de sofisticadas armas. En los demás usos de su tecnología, solo podemos adivinar. Pero en uno de los textos más antiguos de los Vedas, el Rigveda, que entra en algunos detalles sobre estas máquinas voladoras y sus armas, que también aparecieron en el Mahabharata. Este es uno de los libros más antiguos del mundo y menciona un carro volador con signos de hierro, que estaba revestido de alas. El Rigveda describe una de las armas que se ajustan a las vimanas, llevándolas a la práctica como un arma que usaba dos tipos de fuerza. El antiguo texto hindú describe el primer tipo de fuerza, Indra, que es la conexión energética de partículas subatómicas de tecnología incandescente. La segunda parte de la palabra Agni es descrita como fuego termonuclear eléctrico. Sobre esta arma, sugieren que pudo haber sido un dispositivo basado en plasma, que se activó por el sonido. Más de los comentarios de este arma, sugieren que podría haber sido un dispositivo hecho de plasma que se activaba con el sonido. Esto se describe en uno de los mantras contenidos en el Rig Veda. Los 6 contienen una descripción del mantra que se canta, y 90 ciudades fueron instantáneamente destruidas. En cualquier otro conjunto de circunstancias, esta magia de la destrucción, el poder se habría considerado magia, en lugar de la tecnología extremadamente avanzada que era. ¿Es esta la pequeña maravilla la que desde entonces nuestros antepasados temían? Nuestros ancestros temían que estos seres tengan poderes sobrenaturales o que fueran dioses. Esto se describe en el Mahabharata, el contexto en el que describe una lucha entre dos familias en la guerra de Kurukshetra. La batalla final y decisiva, que tuvo lugar en Kurukshetra, en el estado moderno de Haryana, en el noreste de la India. El pasaje del Bhagavad Gita, que forma parte del Mahabharata, describe un desastre planetario causado por un arma. El pasaje del Bhagavad Gita describe un desastre planetario causado por un arma descrita de esta manera. Como un rayo de hierro que derritió el pasto y las rocas y las convirtió en vidrio. Podría haber sido esto una explosión nuclear desatada por la tecnología vimana, aunque muchos académicos de la corriente principal descartan estos relatos notables como hipérbolas o leyendas, o mitos. Sin embargo, las propias máquinas tienen un parecido asombroso con las cápsulas utilizadas por los astronautas en el programa Apolo. Y en particular, el último de ellos, el vehículo Dragón, lanzado por la empresa privada SpaceX. Uno de estos antiguos vehículos, el Rukma Vimana Cónico, no puede ser otra cosa que un vehículo fabricado deliberadamente a partir de algún tipo de dispositivo. El dispositivo consta de 4 niveles distintos, cada uno con su propio propósito. Y también tienen lo que parecen ser hélices alrededor de su base. Además hay más citas referidas. 2 hélices en la parte superior. Entonces esto no puede ser solo un objeto ritual. Según el Mahabharata, los vimanas se guardaban en los managriya, o edificios, que tenían el mismo propósito que los hangares de aviones, una obra de igual antigüedad e importancia. También el Mahabharata describe a estas máquinas como un avión circular de 2 pisos, con ojos de buey y una cúpula que volaba con la velocidad del viento y emitía un sonido susurrante. Estas obras antiguas hablan de diferentes vimanas de diversas formas y tamaños. Es el único de Amala, que tenía 2 motores, y el elefante vimana, que tenía aún más motores. También habían de otros tipos, con nombres de varios animales como el martín pescador. El sonido recuerda fuertemente al sonido que supuestamente hacen ciertos tipos de ovnis, de los que a menudo se dice que tararean suavemente. Curiosamente, el término vimana proviene de la palabra sánscrita que significa medir o viajar.
Las referencias a estas máquinas son comunes en los textos antiguos donde se describen como utilizadas en la guerra. Además, también supuestamente se usan no solo en la atmósfera de la Tierra, sino también en el espacio e incluso bajo el agua. Hay otra sección del Ramayana que menciona el despegue con su vimana, que es un dispositivo que se asemeja al empuje de un gran avión, y era capaz de llevar un gran número de personas. Y dado que estas máquinas se usaron en batallas, es posible que se hayan utilizado para el transporte de una gran cantidad de soldados. Este vimana en particular pertenece a Kubera, que era el medio hermano de Ravana, el rey demonio podría haber sido uno de los ángeles caídos. Quizás la máquina fue construida por Viswakarma, bajo las órdenes directas de Brahma, el señor de toda la creación. Curiosamente, Viswakarma fue considerado un excelente artesano, a quien también se le atribuye la creación del uso de misiles durante las diversas batallas libradas durante esa era. Estos incluían el Vajra, que era un arma utilizada como rayo, y era el arma sagrada del señor Indra, quien también es conocido como el defensor de los dioses que protege a la humanidad contra las fuerzas del mal. Se dice que el Vimana ha sido impulsado por un misterioso mercurio líquido, un motor Vortex. Recientemente, en 2010 según los informes, una de estas extrañas naves fue encontrada en una cueva en Afganistán. Con respecto al uso del mercurio, uno de estos informes de documentos antiguos, las Vimanas fueron impulsadas por un líquido blanco amarillento, que es mercurio. O algo muy parecido. Se informó que la máquina en la cueva tenía alrededor de 5.000 años, y sorprendentemente, incluso después de un periodo tan largo de tiempo, parecía estar todavía activa, tanto que mientras la examinaban, 8 soldados se acercaron demasiado y simplemente desaparecieron. Y a pesar de las búsquedas frenéticas, nunca fueron encontrados. El informe continúa diciendo que el dispositivo era idéntico a los mencionados en el Mahabharata, los Vedas y otros textos sánscritos. Tenía 12 qubits de circunferencia y estaba equipado con poderosa energía y armas que en algunos casos se han comparado con dispositivos nucleares tácticos. Algunas interpretaciones de los textos antiguos implican que poderes aún más extraños como la invisibilidad o la levitación de repente también podían volverse tremendamente pesados. Pero parece referirse a una propiedad relacionada con la gravedad. Se cree que en 2010 los líderes mundiales realizaron visitas a Afganistán. ¿Han sido alertados? ¿Pero qué se había encontrado? Otras menciones de la antigravedad, o la levitación, que es lo mismo, también se rinde homenaje a las técnicas utilizadas en el antiguo Egipto y en otros lugares. Colocando los enormes bloques de piedra que se utilizaron para construir pirámides y otras estructuras. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos niega todo conocimiento de esto. Podemos ver que la búsqueda de un dispositivo que desafía las leyes de la gravedad, sigue en curso. E incluso ahora, con toda la tecnología avanzada a nuestra disposición, todavía no podemos lograr de épocas pasadas los resultados espectaculares producidos por los Vimanas. Thank you.